Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Activos y Jubilados, tomaron los accesos de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero en Chilpancingo. Esto como medida de presión para exigir recategorizaciones. Juan Carlos Chávez Galeana, encargado de la actividad de la CETEC, explicó que además demandan el pago de jubilaciones, por lo que pidieron a Julio Alejandro Lucas, director del área administrativa de la SEC, respecto a la minuta de acuerdos ya firmadas desde el pasado 27 de marzo. A nosotros nos molesta que minuta tras minuta, acuerdo tras acuerdo, no hemos logrado concretar que se den las necesidades de los compañeros que ya tienen muchísimo tiempo. Esta gestoría debió haber salido ya desde hace un buen tiempo también. RTG Noticias, Felipe Zurita.